Solamente quiero compartirle. Hace 2 años tuvimos aquí una de las conferencias por su causa y el tema fue acerca de la santidad. Yo tuve la oportunidad de dar un taller titulado La Santidad en la Familia, y como ese tipo de eventos, el por su causa, conlleva muchos eventos simultáneos, algunos hermanos no pudieron estar allí, aunque algunos lo pudieron ver publicado. Lo que yo he hecho esta noche es tomar ese material, refrescarlo y enfocarlo específicamente al área del matrimonio. Eso es lo que queremos hacer esta noche. Así que si usted estuvo en ese taller o lo vio, hay algunas cosas de esas que estaremos repitiendo hoy. Otras cosas serán nuevas en cuanto a eso. Déjeme de toda manera introducir nuestro tema compartiéndole algunas metas. ¿Por qué tomar una noche como esta tan especial para hablar del tema de la santidad? Ese es un tema, como decía el pastor Joan, a veces muy complejo. A veces nosotros, cuando mencionan la santidad de Dios, nos sentimos distantes en cuanto a eso. Y cuando estaba preparando este material, yo me propuse de un inicio trazar algunas metas específicas que ayuden a aclarar qué perseguimos esta noche al estar aquí. Lo primero es, yo quiero animarles. Eso es exactamente lo contrario a desanimarles. No quisiera que ninguno de ustedes salga de aquí esta noche desanimado, todo lo contrario. Yo creo que lo que vamos a hablar, por la importancia que eso conlleva, debe producir en nosotros un ánimo de entender qué Dios quiere para nosotros. En segundo lugar, yo quiero edificar. Eso es lo contrario a confundir. Y lo que tratamos de hacer, de poner conceptos teológicos profundos de una manera sencilla, clara, que podamos abrazarlos. Y nosotros creemos que en la medida en que entendemos mejor lo que Dios pide de nosotros, eso facilita nuestra respuesta de obediencia a su palabra. Y lo tercero es, yo quiero desafiarles en esta noche. Mi intención no es entretenerlos esta noche. Mi intención es ser fiel a lo que Dios declara, y yo creo que podríamos decir que cumplimos nuestro objetivo si cada uno de nosotros sale hoy por esas puertas diferente a como llegamos. Entonces, si yo le fuera a resumir 3 metas específicas que deseamos alcanzar hoy aquí, estos son 3 verbos, acciones específicas que deseamos lograr. Yo quisiera animarles, yo quisiera edificarles y yo quisiera desafiarles en esta noche, juntos aquí como iglesia. ¿Están listos para eso? ¿Están listos esta noche para eso? Muy bien. Entonces, Primera de Pedro capítulo 3, verso 14 al 16. Este es el texto sobre el cual nos vamos a enfocar para derivar algunos principios importantes. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santos, porque yo soy santo. Déjeme muy brevemente hacer una pequeña exégesis de esto. Habla como hijos obedientes, y la idea del texto es enfocado a aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, regenerados por el poder de su Espíritu, que en la cruz, en la muerte de Jesús, alcanzaron vida, una vida que es eterna. El texto habla a aquellos que son hijos de Jesús, y no solamente hijos, sino obedientes. Y la idea es, si eres un verdadero creyente, entras en esta categoría que aquí Pedro está hablando. Dice, el mandato es, no os conforméis
a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Eso es lo que describe en este texto a un ser humano. Nosotros somos en esencia lo que deseamos. Cuando se debe resumir la realidad de lo que somos, eso puede estar íntimamente relacionado a nuestras aspiraciones, a las cosas que consumen el corazón. Y lo que el texto dice es, no te conforme a esas aspiraciones y deseos que antes tenías. No te definas por eso, porque esos deseos de antes, sobre todo antes del proceso de conversión, estaba marcado por vuestra ignorancia. Ignorancia específica de Dios. Ignorancia específica de su voluntad revelada en la palabra. La idea es, cuando no conocemos con exactitud lo que Dios quiere de nosotros, entonces nuestra vida refleja esa realidad. Ignoramos a Dios. Ignoramos sus propósitos en nuestras vidas. Ignoramos su voluntad para con nosotros. Vivimos una vida lejos de Él, separados de Él, contrario a la naturaleza por la cual Él nos creó. Y Pedro está atacando esa realidad. La idea es, ya que eres hijo ahora, no vivas una vida como si todavía estuviera en tu ignorancia. Entonces la idea es, ¿cómo yo hago eso? ¿Cuál es exactamente el estilo de vida que Dios demanda de mí? Sino que así como aquel que os llamó es santo, Dios nos ha llamado y ese llamado está conectado a su naturaleza. Dios es santo, Dios es único, separado, único en su clase. Dios no habita con el pecado. Y así como Dios, siendo santo, nos llamó, dice Pedro, así también sé vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La idea es, hay un llamado a nuestra vida como creyente que debe marcar cada aspecto de nuestra vida. No hay nada que podamos hacer que esté divorciado de un llamado. No hay excepciones a la regla. El llamado de Dios a santidad marca la pauta para cada aspecto de nuestra vida, lo que Pedro está haciendo. Y cuando él quiere resumir, dice esto, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Ese es el texto. Ese es el llamado. El pastor Miguel Núñez, nuestro querido pastor Miguel, él una vez escribió en un Twitter, yo creo, esta expresión que me marcó profundamente en cuanto a esto. Él dice, Dios nos ha llamado a vivir en santidad porque Él no puede coexistir con el pecado. Dios o destruye el pecado o se aleja de donde está el pecado. Eso es muy profundo. Dios no coexiste con eso. Entonces hay dos posibilidades. O Dios destruye donde está el pecado, simplemente no tiene acercamiento donde hay pecado. No está cerca de Él. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros como pareja y como matrimonio? Bueno, que ese llamado a la santidad encuentra una aplicación particular a nuestro caso como matrimonio. Yo lo puse de esta manera. Edificar un matrimonio santo es un llamado de Dios glorioso y humillante. Y es un llamado que todos nosotros necesitamos abrazar. La idea es cuando Dios declara aquí en su palabra que debemos de ser santos y eso marca cada faceta de la vida, el matrimonio no es una excepción. Podemos decir que Dios nos llama a santidad en el matrimonio. Y de eso es que queremos hablar en esta noche. ¿Qué consiste eso? ¿Cómo luce eso? ¿En qué sentido ese llamado a la santidad debe marcar nuestra relación matrimonial? La pregunta que intentaremos responder es, ¿cómo responder al llamado a la santidad que Dios nos hace específicamente como matrimonio? La aplicación particular de un llamado general. Dios dice, sé santo, ¿cómo eso se relaciona a nuestro
matrimonio es la idea. Y aquí está mi tesis. Este es el resumen de lo que yo intentaré hacer en el resto del tiempo que me ocupa aquí. Si deseamos en nuestro matrimonio un gozo más permanente, debemos ser capaces de acercarnos a Dios más intencionalmente. Déjeme repetir otra vez. Si deseamos en nuestro matrimonio un gozo más estable, más permanente, más duradero, debemos ser capaces de acercarnos a Dios más intencionalmente. El matrimonio es algo más complejo y complicado que una simple unión. Es decir, en un mundo caído como el que vivimos, todas las cosas están marcadas por la superficialidad, por lo temporal. Eso nos pasa a todos. En una relación matrimonial, cuando lo que nos une es superficialidad, va a haber mucha inconsistencia en la relación. Cuando las cosas que nos unen son cosas temporales, pasajeras, así también será el gozo que experimentemos en nuestra unidad. Cuando Dios nos llama a santidad en el matrimonio, lo que quiere es profundizar la cercanía, la intimidad de nuestra unión. Un gozo real, permanente, creciente, solo será posible si estamos cerca de Dios. De eso es que yo quiero hablarles. Lo que yo quisiera compartir con ustedes en esta noche es cómo podemos ayudarnos mutuamente como pareja para cultivar una más íntima relación con Dios, sabiendo que mientras más cerca estamos de Dios, más profundo será nuestro gozo, más profundo será nuestro deleite, más estable será nuestra relación, porque Dios lo define todo. Dios lo define todo. Si deseamos un gozo más permanente, debemos ser capaces de cultivar una relación más cercana con Dios intencionalmente. Este llamado a la santidad, particularmente al matrimonio, es como un proceso de construcción, donde cada cónyuge se dispone a glorificar a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados en el mundo de la construcción. Mi querida esposa, popularmente mi morena, ella es arquitecto, ejerció por cierto tiempo y nosotros estuvimos en mucha manera muy ligados a aspectos de construcción. Yo quiero usar la semejanza de un proceso de construcción para hablarle del llamado a la santidad que tenemos nosotros como matrimonio. Lo primero que yo quiero enfatizar es qué tan conscientes nosotros estamos de la complejidad que un llamado como ese envuelve. Lo que Dios está pidiendo realmente no es complicado ni difícil, es imposible. Un llamado a la santidad como pareja, esa es la idea. Déjeme de nuevo usar proceso de construcción, historias famosas de un proceso de construcción o edificaciones que pueden ilustrar grandemente qué tan complejo es este asunto de un proceso como este. Déjenme compartir con ustedes algunos casos de estudio que estuve haciendo una investigación. Miren esto. Este es el hotel Ruijeon en Corea del Norte. Ustedes saben que en Corea, la Corea del Norte es la parte comunista, es la parte menos desarrollada. Ese edificio, que se conoce como el edificio 105, porque tiene 105 niveles, ha tomado 31 años de construcción y aún no ha terminado. Se cree que el costo estimado actual es de 2 mil millones de dólares. Señores, 30 y pico de años, todo este dinero invertido y no se ha terminado. De hecho, los estudiosos dicen que el edificio fue concebido para tratar de paliar un poco el aspecto de un país subdesarrollado. Ellos querían mostrarle al mundo
que estaban posicionados económicamente para mostrar su desarrollo. Y lo que ha pasado es una vergüenza, literalmente, porque no han terminado. Miren otra foto de ese edificio majestuoso. Qué complejo es este asunto, que todos estos arquitectos, diseñadores, ingenieros, que diseñaban todo esto, aún no han podido terminar. No han podido terminarlo. Miren otro caso de estudio. Este es un edificio de apartamento en China que por un problema de cimiento, del suelo, del fundamento, se derrumbó. Los chinos dicen que el edificio se acostó. Literalmente, porque como un ser humano lo que hizo fue acostarse. Déjenme darle una idea en el contexto. Miren el edificio. Hay uno que está parado y otro que está acostado. Un solo problemita hubo con el edificio. No se midió la base abajo. El edificio quedó intacto en cuanto a su composición. El único problemita es que en vez de estar de pie, ahora está acostado. No sirve para mucho. Qué complejo es este asunto de la construcción. Y un caso maravilloso es la iglesia de la Sagrada Familia, diseñada por Antonio Gaudí en Barcelona, España. 136 años de construcción y no han podido terminar. El costo estimado es de 90 mil millones de euros. Yo estaba actualizando los datos esta tarde y en el internet encontré que actualmente 4.5 millones de personas visitan esto anual. Y el ingreso que el Estado está recibiendo como una atracción turística es suficiente para que ellos no tengan ni siquiera interés en terminarlo. A ellos les va mejor dejando eso así. Porque lo que cuesta terminar eso todavía no vale la pena. Es una de las edificaciones religiosas más visitadas en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué complejo es este asunto? Esa es una foto en contexto de una obra increíblemente impresionante, pero que aún no han podido terminar. ¿Qué tan consciente tú estás de la complejidad que un llamado como este envuelve? Dios nos llama santidad, aún en medio de nuestro matrimonio. Y lo que yo quisiera esta noche es invitarles a que edifiquemos juntos. Lo que yo quisiera es usar este laboratorio para que, simulando un proceso de construcción, podamos examinar en la práctica cómo luce este proceso de llamado a santidad que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Yo primero quiero que consideremos el proceso. De nuevo, vamos a la ilustración de una construcción para tratar de aplicar los principios al llamado a la santidad. Cualquier profesional del área de la construcción podrá decir que hay al menos 5 elementos o partes del proceso cuando se va a edificar. Hay que hacer unos planos, tiene que haber un constructor, hay un fundamento, un estudio de suelo que hay que hacer, hay unas estructuras que deben respetarse. Luego entran los decoradores, entran los artistas, los colores, etcétera, etcétera. Los planos de este edificio. Cuando Dios nos llama a edificar santidad en nuestro matrimonio, ¿cuál es el diseño? Ustedes saben que uno de los problemas que tenemos, sobre todo aquí en la República Dominicana, es que la gente, para economizarse dinero, ellos no contratan arquitectos. Y tenemos los famosos maestros constructores. Esos son todólogos, esos tipos. Ellos calculan, ellos diseñan. El problema de eso a veces es que la cocina que debió quedar atrás queda adelante. El baño no tiene problema de ventilación, la iluminación. ¿Cómo vamos a diseñar este asunto respetando las reglas? Miren algunos textos. Dice Proverbios 19:21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas opero el consejo del Señor permanecerá. Uno de los primeros problemas que nosotros enfrentamos en este llamado
es que yo tengo que aprender a negarme a mí mismo y mis deseos para poner en más alta prioridad la voluntad de Dios. En esencia, lo que debe ocupar nuestras vidas no es tanto lo que yo opino, lo que yo creo, lo que yo aspiro. La pregunta es, ¿qué dice Dios? ¿Qué Dios ha dicho? Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Hay un contraste entre esa confianza en el Señor y esa confianza en nuestro propio entendimiento. ¿Cómo yo resuelvo eso? Reconócele en todos tus caminos y Él, ese Dios, va a enderezar tus veredas. Esa palabra que se traduce aquí como reconocer es tomar en cuenta. Es diferente a cuando nosotros usamos esa palabra en nuestra conducta diaria. A veces estamos en un sitio público, en un sitio de tienda, lo que sea. Entonces vemos a alguien, un hermano de la iglesia, y dice, pero ese no es fulano. Y decimos, lo reconocí. Esa no es la idea, como la palabra es usada aquí. Aquí la palabra conlleva consideración, tomar en cuenta. Es un reconocimiento de alguien que es superior a mí, a quien yo debo de someterse. Proverbios dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. En cambio, reconoce a Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Dios se encargará de enderezar tus veredas. Otro texto, Salmo 33, todo esto es el diseño, los planos. El Señor frustra los planes de las naciones. El Señor desbarata los designios de los pueblos. Pero, o en cambio, los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. ¿Ven ustedes el contraste? Algunas veces nosotros decimos aquí en la República Dominicana, yo creo que estoy acabando. Yo tengo unos cálculos en mi mente, yo más o menos diseñé. Y luego que las cosas suceden, tenemos que reconocer con humildad que no fue la mejor decisión. Porque nosotros vemos horizontalmente, nosotros vemos limitadamente. En el mejor de los casos, nosotros quedamos muy lejos de ver como Dios ve, porque Dios ve verticalmente. Y esa es la idea. Lo que Dios piensa permanecerá. Lo que yo pienso, no sé si llegará hasta mañana. Entonces, este es el punto. Cuando hablamos de diseño en este llamado, cuando hablamos de los planos, la palabra de Dios debe ser nuestra fuente de inspiración. La palabra de Dios debe ser nuestra fuente de sabiduría para todo lo que decidamos emprender como matrimonio. Nosotros debemos ser una pareja saturada de la palabra. Yo no estoy hablando de religiosidad. Yo no estoy hablando de cosas complicadas o raras. Yo estoy hablando que nuestros pensamientos sean enriquecidos por lo que Dios da en su palabra. Tomen confianza. Gracias. Dios ha revelado su mente y su voluntad para guiarnos. Dios quiere guiarnos. Dios sabe lo que está haciendo. Dios tiene el mejor consejo para nosotros. Esos son los planos. Una de las preguntas entonces en esta reflexión es esta. Porque la idea aquí no es quedarnos en teoría. ¿Qué tan real es en nuestra relación que la palabra de Dios nos gobierna? ¿Qué tan real es en nuestra relación el lugar que le damos a la palabra de Dios para nuestras decisiones? ¿Qué tan real es en nuestra vida cotidiana como pareja, que podamos acercarnos continuamente a esa palabra? Eso es lo que necesitamos.
Déjeme decir, ninguno hemos llegado. Como decíamos al principio, nuestro interés no es avergonzar, nuestro interés es motivar y edificar. ¿Quieres una relación que pueda permanecer en un proceso creciente? Necesitas más de Dios. Sobre todo, necesitas más de su palabra. Uno de los problemas en esta presente generación es que estamos desenfocados. Y yo no estoy hablando de nuevo de una actividad religiosa obligada que hagamos mecánicamente. Es esa conciencia de decir, necesitamos esa sabiduría que solo Dios puede dar. Hay muchos conflictos en nuestras relaciones que pudieran ser evitados si somos más gobernados por esa palabra. No solamente los planos, también el constructor. ¿Quién está llevando a cabo este asunto? ¿Quién dirige la obra? ¿Quién tiene la dirección de todo esto? Dice el Salmo 127, 1 y 2. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Saben lo que significa esa palabra vano? Yo no sé si ustedes saben que yo soy de Santiago. Nosotros allá, a diferencia de los capitaleños, nosotros tenemos que sembrar las frutas, esperar que se den. Aquí van y lo compran en el supermercado y se quejan de que tienen que esperar 3 minutos en la fila. Allá hay que esperar una temporada. Pero una de las cosas que yo recuerdo siendo pequeño, cuando mi abuela limpiaba el arroz, es que ella decía, eso es un arroz vano. Y la idea es, usted lo abre y ¿saben qué hay? Nada, vano, hueco. Hay una revista que se llama Vanidades, que hace una excelente representación de lo que es eso. Usted la lee y dice, fulana se casó por tercera vez y la boda costó 7 millones de dólares. Esta pareja la encontraron en una playa. Nadie sabía que tenía, y usted lee la revista y es de eso. Vaya con una revista como esa a un enfermo al hospital. Una persona que tiene una enfermedad mortal, vaya con esa revista a ver cómo usted lo va a consolar. Usted se sienta al lado de la cama y le dice, fulana se casó por tercera vez y el vestido costó, a ver qué eso va a producir en el alma. Vanidad, huequedad, eso no existe. Y así es muchas veces el esfuerzo que nosotros hacemos en nosotros mismos. Y Dios dice, ¿quieres construir bien? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja lo que la edifica. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que los levantéis de madrugada y acostáis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él, Dios, da a su amado aún mientras duerme. Esto se trata de Dios, no de nosotros. Dios nos creó, en el caso del matrimonio, Dios nos unió. Dios es quien sustenta el matrimonio. Esto se trata de Él, no de nosotros. En Mateo capítulo 7, una ilustración de lo importante que es esta obra de construcción. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre una roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque había sido fundada sobre la roca. Escuchó esas palabras y las practicó. Le dio a Dios la honra de la dirección. Escuchen esto, hermano. La única manera como podremos edificar un matrimonio santo es si nos rendimos gozosamente y humildemente a la voluntad de Dios. El problema nuestro es que estamos demasiado llenos de nosotros mismos.
Hermanos, si nosotros fuéramos humildes aquí, en familia, de esas puertas para acá, lo que nos mata a nosotros es que estamos demasiado llenos de nosotros mismos. Hay un vicio de nosotros mismos. Tenemos un problema y es que nuestra opinión muchas veces está aún por encima de la voluntad de Dios. Eso no va a funcionar nunca así. Déjeme decirle, yo trabajo consejería todo el tiempo. Y la mayoría de los conflictos relacionales pueden ser resumidos en esa categoría. ¿Qué está gobernando el suceso? ¿Un deseo de uno de los cónyuges o es la voluntad de Dios? Y a veces es tan claro lo que está pasando. Proverbios 24, verso 3 y 4. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Con sabiduría, con inteligencia, con buen juicio. Todas esas son palabras para referir a lo mismo, lo que Dios ha declarado. Escucha esto entonces. Cuando le damos a Dios el primer lugar en el centro de nuestra unión, convertimos una relación cotidiana en una relación de propósito eterno. Dios es quien hace la diferencia. Una relación gastada, indiferente, inconstante. Solo Dios puede estar en el centro para que sea una relación más permanente, con propósito más definido. Déjeme decirle, algunas veces nosotros compramos del mercadeo moderno que esas aspiraciones nuestras deben de llenarse con cosas exuberantes. Hay gente que ellos viven continuamente tratando de satisfacer esas aspiraciones raras, inconsistentes. Hay gente que se va de vacaciones pensando que una vacación lo va a hacer más grande, o más gozoso, o más lleno. ¿Saben que cuando las cosas se vuelven cotidianas, no llenan igual? No llenan igual. Porque en nuestro ser interior hay un vacío tan grande que solo Dios puede llenarlo. Solo Dios puede llenarlo. No solamente los planos, no solamente el constructor. Y el fundamento sobre dónde eso se va a edificar. Dice primero a los Corintios 3, 10 al 11. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Este es el fundamento. Déjeme decirle. Los ingenieros, especialistas, calculistas, etcétera, etcétera. Aquí en la iglesia hay muchos de ellos. Antes de poner la primera varilla, ellos hacen un estudio del terreno. Hay sitios, aún en un mismo país, que por la manera como Dios lo creó, tienen más solidez, tienen más fortaleza que otros. Hay sitios donde el nivel freático es muy alto, hay mucha agua y el terreno no aguanta. Y por tanto, hay que preparar el terreno. No importa lo bello que esté el edificio en el plano. No importa el contratista que se haya hecho. La pregunta es, ¿ese es el suelo adecuado para levantar un edificio de esa magnitud? ¿Aguantará ese fundamento el edificio que queremos hacer? Jesús es eso para nosotros. Cuando yo digo Jesús, estamos hablando del Evangelio. Todo lo que el Evangelio representa, eso es Jesús. Nadie nos ha amado como Jesús. Nadie nos ha enseñado el poder de la gracia y el perdón como Jesús. Jesús debe saturar nuestra vida, aún nuestro matrimonio. Alguien decía, cada expresión de Jesús le identifica de manera única porque solo Jesús es único. Yo creo que una de las cosas como creyentes que debemos tratar
de cultivar, es conocer más de Jesús. Lo que Él representa, lo que Él ha hecho, lo que Él ha prometido. Jesús es especial. Una de las cosas que debemos aprender es a enamorarnos más de Jesús. Enamorarnos de un ser que nos enseña tanto. Enamorarnos de alguien que nos guía tan bien. Pero sobre todo, enamorarnos de Jesús de tal manera que podamos imitarlo. Uno de los problemas es que fallamos en imitarle en nuestra relación. Cuando usted piensa en un matrimonio, nosotros tenemos que acordarnos que a mayor intimidad hay más conocimiento de lo bueno y de lo no tan bueno. Cuando dos gentes están enamoradas, que lo que hace es que van a comer helado y se van para su casa, usted nunca ha visto a esa persona acabándose de despertar. Todo eso es muy superficial. A mayor intimidad hay más conocimiento, y a mayor conocimiento usted conoce todo de esa persona. Y cuando yo digo todo, es todo de esa persona. Entonces, a mayor intimidad con Jesús, eso nos impactará sobre todo para que podamos imitarle. Jesús se presenta en la palabra como el fundamento de nuestras vidas. Y es alguien de a quien debemos aprender a admirar. De nuevo, yo quiero enfatizar que al decir Jesús en esa categoría, estamos incluyendo el amor de Dios para con nosotros, su gracia para nuestras vidas. Jesús es único. A mí me encanta usar el contraste en la manera como Jesús hablaba. Cuando usted lee los evangelios, era muy impactante la manera como Jesús se conducía. Sobre todo lo que Él decía. Era algo controversial la manera como Jesús vivía. Cada cosa que Él pronunciaba lo manifestaba y lo reflejaba como un ser único. Jesús, por ejemplo, en algún momento decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no decía: yo amo la vida. Él decía: yo soy la vida. Jesús decía: yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. ¿Qué pasaría si hoy, después de la conferencia, alguno de ustedes que quizás no nos conocemos más íntimamente viene después de la conferencia y me dice: pastor, mucho gusto, yo soy Juan Pérez? Y yo le respondo: mucho gusto, yo soy la luz del mundo. ¿Qué usted va a decir? ¿Se volvió loco el pastor? Pero Jesús dijo eso. Y cada cosa que Jesús decía lo definía como un ser único en esta existencia. Nosotros jamás podremos ser así, jamás. No importa lo que tú puedas decir de ti, las especialidades que puedas decir de ti, nunca te harán único, nunca. Tú puedes decir: yo soy liceísta. Bueno, lo que yo puedo entender es que amas perder. Eso es lo que yo podría entender siendo aguilucho. Tú puedes decir: yo soy aguilucho y yo soy cristiano. Hay muchísima gente así. Yo soy ingeniero y yo tengo una especialidad. Siempre habrá alguien más. Siempre. Pero cada cosa que Jesús decía lo hacía único. Y una de las razones por la cual Jesús se revela así es porque nosotros debemos aprender a admirar más lo que Él es. Porque en esa admiración vendrá directamente nuestra imitación de Él. Si vamos a edificar en un llamado de santidad, el fundamento debe ser Jesús. Lo que Él es para con nosotros. Miren esto, Juan 15:5 dice, Jesús hablando: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Sabes por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra nada? Nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí estamos nosotros anhelando una relación más estable.
Aquí estamos nosotros anhelando una relación más gozosa. Aquí estamos nosotros anhelando una relación más llevadera. Y Jesús dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos más a Jesús como ese profeta que revela lo que Dios es. Necesitamos más de ese Jesús como sacerdote que intercede por nosotros. Jesús siempre está intercediendo por nosotros. Necesitamos a ese Jesús como rey que nos gobierna. A la gente le encanta que le hablen de Jesús como un salvador. Pero no todo el mundo le gusta que le hablen de Jesús como un señor. El problema es que a todo el que Jesús salva también lo gobierna. El fundamento en nuestra relación es Jesús. Cuando Jesús nos gobierna, cuando Jesús nos dirige, cuando Jesús guía nuestros pasos. Necesitamos estar más conscientes de nuestra debilidad como matrimonio antes de que podamos apreciar y abrazar la fortaleza que viene de Jesús. Necesitamos, hermano, estar más conscientes de nuestra debilidad. Nosotros no somos tan grandes como pensamos. Nosotros no somos tan inteligentes como nos creemos. Nuestra relación pende de simplemente como el aire. Es sumamente inestable. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero le voy a hablar de mi morena yo. Yo creo que aquí ya la gente no quiere tanto, que a pesar de todo lo que yo diga. Eso es impresionante, como un día que comienza tan bien, usualmente nos levantamos, hacemos un devocional, nosotros oramos juntos, y en un día normal de eso yo creo que va a ser un día fascinante, maravilloso, excepto a las 11 de la mañana. Porque a las 11 de la mañana a la morena se le ocurre decirme algo en un tono que yo no estaba preparado. Y a veces le respondo de una manera como si no hubiéramos orado, como si no hubiéramos leído la palabra, y hay problema. Hay problema. Hay teclas adentro en el corazón que uno toca. Que, digo, yo no sé si somos nosotros los únicos extraterrestres aquí. Porque yo lo estoy viendo a ustedes y es como que no saben de qué les estoy hablando. Yo soy consejero de muchos de ustedes, así que. Pero qué fácil se rompe una relación. Horas antes nosotros estamos que nos adoramos. Yo estoy tan agradecido de la socia que Dios me dio en esta vida. Yo estoy tan enamorado de mi morena que es santiaguera, aguilucha, que es arquitecto, que es emocional. Y dos o tres horas yo siento que tengo una enemiga al lado. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo uno se switchó tan rápido? Eso es una relación humana. Eso es impresionante. Eso es impresionante con la facilidad que eso sucede. Y eso es una evidencia de nuestra debilidad. Y eso es una evidencia de nuestra necesidad de Jesús. Debemos depender cada vez más de Jesús. No solamente los planos, no solamente el constructor, no solamente el fundamento. Vamos a la estructura ahora. La estructura de ese edificio. Se le dedica mucho presupuesto y mucho tiempo. Una de las más cruciales estructuras del matrimonio santo es la conformación de los roles entre sus miembros. Cuando hablamos del matrimonio a nivel de estructura, una correlación de eso es los roles que Dios ha dado para que se sostenga un edificio así. Déjenme citar la palabra del pastor Miguel otra vez. El pastor Miguel dice esto: un matrimonio a la manera de Dios consiste en un esposo emocional y espiritualmente maduro que lidera a su esposa de tal manera que contribuye significativamente a su santificación, y de una esposa que usa sus dones y talento para glorificar a Dios, comenzando con el apoyo al liderazgo de su esposo y contribuyendo al fortalecimiento de sus relaciones en su hogar, y siguiendo luego con el servicio en otras áreas, contando con la colaboración y el apoyo de su esposo. Déjeme desempacar. Déjeme dar una nota de aclaración. Esa definición me la dio el pastor Miguel para lo que es una familia. Yo la adapté
para lo que es el matrimonio. Si Miguel está aquí, me está oyendo y no está de acuerdo, mándame un email a quejas@cogelochili.com y yo resuelvo eso. La esposa y la esposa, el esposo y la esposa en su llamado. Déjeme de nuevo volver a esta parte, porque creo que el pastor Miguel lo definió tan bien esto. El esposo, emocional y espiritualmente maduro, que lidera a su esposa de tal manera que contribuye significativamente a su santificación. Déjeme ponerle Biblia a esa definición. Dice Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es interesante que el mandamiento no dice, marido, gobierna a tu mujer. Enséñale lo que es un hombre a hombre. Eso no es lo que dice el verbo, por lo menos en la Biblia mía. Lo que dice es, ámala. Esto es extremadamente interesante. Dios que nos hizo y que hizo el matrimonio, cuando concibió el asunto de descripciones de puestos en esta institución, al marido lo que le demandó es amar. Y esto está en imperativo, no es una opción. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Con qué propósito? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia, en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa, inmaculada. Déjeme darle una aplicación práctica de esto. Cuando nosotros estamos en consejería prematrimonial, una de las cosas que instruimos al novio específicamente a entender su responsabilidad en este llamado que hay, el esposo es el real pastor de la esposa. Y lo que este texto dice es que él amará de una manera tan especial que ella será santificada. Si eso lo traducimos a manera práctica, lo que debe suceder es esto. Una mujer casada debe estar disfrutando más a Dios que cuando era soltera, por causa del amor de su esposo. Es un amor tan especial. Es un amor tan sacrificial que a ella se le va a facilitar amar más a Dios. Eso es lo que el texto dice. Por eso decimos, yo no creo que haya un llamado más alto en la Biblia que este a los esposos. Amar de manera que santifique. Y a la esposa. No, déjeme leer la definición del pastor Miguel. Una esposa que usa sus dones y sus talentos para glorificar a Dios, comenzando con el apoyo al liderazgo de su esposo y contribuyendo al fortalecimiento de su relación en su hogar y siguiendo luego con el servicio en otras áreas, contando con la colaboración y apoyo del esposo. Déjeme ponerle Biblia aquí otra vez, Efesios 5. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a su marido en todo. Y cuando el apóstol Pablo quiere resumir esta realidad, en todo caso, en resumen, dice el idioma original, cada uno de vosotros, los esposos, ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Ahí está la tesis de la descripción de puesto. La dinámica de esta estructura en esta edificación que se llama el matrimonio descansa sobre dos columnas, dos roles que Dios diseñó. El esposo debe de amar, la mujer debe respetar. Hay un libro que se escribió que se llama a sí mismo Amor y Respeto. Una de las más excelentes posiciones de este texto en cuanto al rol. Dios prescribió la manera como los esposos debemos funcionar en el marco del matrimonio.
Cuando no nos sometemos a ello, eso no es un signo de inmadurez, eso es un signo de incredulidad. Realmente no le estamos creyendo a Dios. Dios sabe lo que Él hizo. Dios sabe cómo Él lo diseñó. Para que esto funcione hay que estar enfocado. Para que esto funcione debe haber intencionalidad. El hombre debe estar enfocado a amar. La mujer debe estar enfocada a respaldar ese liderazgo. Cuando nosotros nos salimos de esos esquemas, los problemas seguramente vendrán. No solamente planos, no solamente constructor, no solamente el suelo, el fundamento, no solamente las estructuras. Los edificios alcanzan una belleza singular cuando se trabaja la terminación. Y aquí entran los artistas en la terminación. Dice Primera de Pedro 4:8, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. Lo que la terminación hace es que cubre esa cosa grotesca de los, cuando hacen esos vaciados, cuando están hablando de estructura, ahí no hay belleza, ahí lo que hay es seguridad. La idea es sostener. Luego los decoradores ponen que sea agradable a la vista. Eso es exactamente lo que pasa cuando hay una dinámica de amor en la pareja. Cuando hay una dinámica de gracia entre nosotros, para que un matrimonio pueda glorificar a Dios, debemos cultivar la dinámica de amarnos más. Y la manera es dar más que demandar. Dar más que demandar. Una de las cosas que nosotros decimos en una pareja es, vamos a negociar. ¿Cómo vamos a resolver este conflicto que hay? Y una de las preguntas es esta, ¿qué estás dispuesto a aportar para que esto se resuelva? ¿Qué estás dispuesto a sacrificarte con mira que este negocio avance? Como pareja, como cónyuge, somos socios en este negocio, socios activos. Necesitamos invertir en el negocio. Hay un desembolso que hay que dar. Continuamente es un negocio que requiere inversión. Y la pregunta es, cuando hay un tranque en el negocio, es ¿qué estás dispuesto a invertir con tal de que esto siga funcionando? En la mayoría de los conflictos, a la dinámica de Dios, es una oportunidad para dar otra vez. Para dar otra vez. Necesitamos esa dinámica de gracia y amor. Ahí está. En un proceso de construcción necesitamos planos. En nuestro proceso de matrimonio es la voluntad de Dios. En un proceso de construcción necesitamos un contratista. En el proceso de edificar un matrimonio santo, Dios es quien dirige la obra. En un edificio necesitamos un suelo, un buen fundamento. Para levantar un matrimonio santo necesitamos edificar sobre Jesús, sobre la gracia, el evangelio que Él representa. En un edificio necesitamos estructuras sólidas. En un matrimonio santo enfocar en nuestro rol, al esposo amar y a la mujer respetar. Y en un edificio concluido, la terminación resalta la belleza del edificio. En nuestra relación, eso se resalta por una dinámica de amor. Eso luce muy bonito en la teoría. Lo que yo quisiera ahora es compartir, ¿cuáles son los obstáculos para hacer eso? Si eso está tan claro en la palabra, ¿por qué se nos hace tan difícil hacer eso? ¿Por qué tantos conflictos? ¿Por qué tantas dificultades? ¿Cuáles son las cosas que se oponen abiertamente a que eso funcione así? El Salmo 27 de nuevo decía, si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja lo que la edifica. ¿Qué sucede cuando Dios no edifica? Y yo quiero resaltar de nuevo esto.
Déjeme decirle lo que yo observo en mi propio matrimonio. Déjeme decirle lo que yo observo como consejero en muchos matrimonios. La relación se gasta. La relación se vuelve cotidiana. Llega un momento en que las cosas que inicialmente nos atraían empiezan a desaparecer. Y siendo realista, en la medida en que el matrimonio se vuelve cada vez así, va perdiendo alguna de sus cosas. Déjeme decirle nuestro testimonio. Yo lo he dado antes, así que yo no tengo problema. Ustedes saben, nosotros tenemos 3 hijos. Cuando nuestros hijos ya estaban en edad adulta, en menos de 6 meses, nuestras 2 hijas se casaron. Si usted está oyendo esto y tiene hijas, ore para que no le suceda eso. Usted tiene que pagar la boda, no es solamente por lo emocional. 2 bodas en menos de 6 meses, eso es una locura. Y en una cultura que no es la nuestra, se casaron en Estados Unidos. Se nos fueron las 2. Y luego, 6 meses más tarde, nuestro hijo se fue a la universidad. Déjeme decirle que cuando esos muchachos estaban en la casa, nuestra vida era muy interesante, muy dinámica. Había que llevarlo a la escuela, había que esperarlo. Cuando las muchachas estaban en la universidad y era muy tarde, había que buscarla. Nuestro hijo era deportista, había que estar en mucho bien. Y eso llenaba nuestra agenda. Eso era impresionante, los días no alcanzaban. Y un buen día, mi morena y yo nos levantamos en un apartamento en Arizona y nos encontramos solos en medio de este apartamento. El apartamento no lo encontrábamos grande para nosotros dos. Y fue como, eso no sucedió de la noche a la mañana, pero fue como si esa, en inglés dice realization, como si llegamos a entender como en un momento específico, ¿qué pasó? ¿Y dónde están los juegos? ¿Dónde está la gente que hay que buscar, esperar de noche? No hay. Y nos encontramos ella y yo otra vez. Esto está como cuando comenzó. El problema es que tenemos más edad. El problema es que no tenemos las mismas fuerzas, no tenemos la misma energía. Y yo le estoy contando esto de una manera graciosa, pero es una realidad. Solos otra vez. Y es en el momento cuando nosotros decimos qué es lo que nos une. Porque ya los muchachos no están. Los muchachos no estuvieron al inicio. Esto es la realidad, somos tú y yo. La pregunta es esta: ¿tenemos suficiente motivación aún sin los muchachos para decir que somos un matrimonio real? ¿Para decir que tenemos propósito? ¿Para decir que vale la pena esto que tenemos? Esa es la idea. Eso solo será posible si Dios sostiene ese matrimonio. Lo único que puede sostenernos para que un matrimonio sea gozoso, interesante, dinámico, aun si no están los muchachos, es si Dios da propósito a ese matrimonio. Y eso comienza hoy. Amado hermano, tú que estás aquí, tal vez tus hijos están pequeños o no tienes hijos, lo que sea, eso comienza hoy. ¿Qué define nuestra relación? ¿Quién está edificando? Déjeme mencionar 3 obstáculos específicos. 3 obstáculos que impiden eso que estamos hablando. Primero, falta de propósito. Falta de propósito. En el esposo, y esto es lo que observamos con mucho dolor, yo diría. Y hablo a los hermanos que están aquí esta noche. Muchos esposos ausentes de los hogares. No están asumiendo su responsabilidad. Se pierde el propósito de lo que Dios unió. Es increíble la epidemia sexual que está afectando sobre todo a los hombres. Dios no va a ser glorificado. Hay mucho abuso emocional y físico. Déjeme decirle, yo estoy hablando como un pastor aquí. Dios me ha dado una pasión, quizás como consejero especial, por mis amadas hermanas.
Honestamente, yo creo que la mujer latina, sobre todo la dominicana, es un ser muy especial. Son mujeres trabajadoras, inteligentes, de apariencia. Y yo digo, ¿qué es lo que los hombres están pensando? Y yo creo que una de las cosas más penosas que están sucediendo en la relación es cuando los hombres están abusando de sus esposas. Tú no tienes que ponerle la mano a tu esposa para abusar de ella. En la manera como le hablas, en la manera como la tratas. Yo creo que Dios nos ha regalado a nosotros los hombres, estas mujeres, para que podamos reflejar sobre todo su ternura y su sensibilidad hacia ellas. Hay una epidemia de una doble conducta. Una cosa es cuando se está en la casa, otra fuera cuando se está en la iglesia. Hay mucha irresponsabilidad, sobre todo una crisis de liderazgo. Eso es atentar contra el propósito que Dios diseñó. Los hombres, nosotros hermanos, necesitamos ser hombres. Pero no es hablar duro, no es imponer órdenes. El hombre hombre con su esposa es tierno como Dios es tierno. Es un amor real, es un amor que no es natural. Dios espera eso de nosotros. Cuando nosotros como hombres no cumplimos nuestra responsabilidad, se pierde el propósito por el cual Dios creó esto. No solamente eso, las esposas. Y aquí hablo como pastor también. A veces hay mucha falta de sumisión. Déjame decirle, una de las cosas más difíciles que yo encuentro es liderear un hogar. Eso es muy difícil. Yo también tengo mucha admiración hacia los hombres aquí. No es fácil en una sociedad como la nuestra, en una cultura como la nuestra, ser un buen líder, proveedor. Es muy difícil. Por tanto, hermana, necesitas facilitar eso, sobre todo apoyando el liderazgo de su esposo. Un esposo necesita a alguien al lado que ayude, no que cuestione tanto. Una de las epidemias en una sociedad que vive más por la apariencia que por la esencia es la vanidad. Nos está matando la vanidad. Falsas aspiraciones. Hay mucho descontento, amargura, ira. Hermana, eso te va a drenar emocionalmente. Tú no puedes sostener una relación como la que Dios manda si tu corazón está lleno de amargura. Eso no va a funcionar. Y tienes que buscar ayuda para sanar esas heridas. Celo, a veces insensibilidad. Y esa insensibilidad se muestra en muchas cosas. Y hay esposos que se quejan de sus esposas aún sexualmente, porque encuentran mucha insensibilidad. Yo sé que hay veces razones justificadas, pero no todas las noches te debe de doler la cabeza. En serio. Hay mucha necesidad. Cuando nuestro matrimonio exhibe esa disfuncionalidad tan marcada, eso no es adaptación cultural, eso se llama ausencia de Dios. Lo que nos está matando es la ausencia de Dios, que no está marcando nuestra relación. Esa es la tragedia de nuestra presente generación. Hemos perdido el propósito por el cual Dios nos formó. Es para su gloria. Es amando que Dios es glorificado. No solamente falta de propósito en los roles que están desenfocados, falta de unidad. Uno de los grandes obstáculos para disfrutar el matrimonio como Dios manda en santidad es la falta de unidad. Hay mucho egoísmo. Estamos hablando cada uno para su lado. Estamos marcados por los intereses. Nosotros estamos muchas veces compitiendo uno con otro en el matrimonio. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Muchas de nuestras relaciones están más marcada por la crítica que por los elogios. Todo lo vemos negativo. Todo lo vemos negativo. Eso no va a funcionar. Y muchas veces está más marcada por las demandas que por los aportes.
Nuestro matrimonio no será mejor por lo mucho que nos quejamos y demandamos, sino por lo mucho que aportamos. Necesitamos nuevos ojos. Necesitamos nuevo entendimiento, un nuevo enfoque. Estamos demasiado marcados por la negatividad. No estamos viendo las cosas que Dios está haciendo entre nosotros. Y nosotros necesitamos esos elogios, necesitamos ese entusiasmo, necesitamos ese ánimo. Una de las cosas como me gusta ilustrarlo, esta ilustración yo la he usado muchísimas veces, pero no se trata de ser original aquí, sino de edificar. A mí me encanta ese experimento. Es un experimento que llevaron 100 personas a un salón. Yo lo he dicho muchísimas veces aquí. Pero la idea es que era un salón muy especial porque era un salón bastante grande y no tenía ningún mueble adentro. El piso era blanco, una alfombra blanca, las paredes eran blancas, el techo era blanco. Todo blanco y vacío. 100 personas. Uno a uno lo entran. Y esta es la pregunta que le hacían. ¿Qué usted ve aquí? Y sabe, la gente decía, ¿cómo que qué yo veo? O sea, aquí no hay nada. Y la persona se le daba un tiempo y ellos hacían así, como... Entonces era, la gente se ponía como medio chivo. ¿Qué es lo que me están preguntando? En una de las paredes parece que había un cuadro y cuando lo quitaron, el clavito parece que rayó la pared y había un puntico negro ahí. Y cuando la gente se paraba un poquito, decía, bueno, yo lo que veo ahí es un punto negro ahí en la pared. Ok, sálgase. El otro, ¿qué usted ve? Otra vez, el mismo fenómeno. Hasta que un punto negro. De los 100, 97 dijeron el punto negro. Nadie dijo una pared blanca, grande, 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 grande. Nadie vio la pared blanca. Solo vieron el punto negro. Así somos nosotros. Así somos nosotros. Es impresionante la capacidad que nosotros tenemos para ver los errores en otra, especialmente en nuestro cónyuge. Es impresionante. Yo no sé si es que Dios me dotó de un entendimiento especial para yo ver todos los defectos de la morena. El problemita es que yo no veo los míos. Y cuando ella me dice a mí los míos, entonces yo estoy en contradicción con esas cosas. Yo no lo acepto. Pero la dinámica en el llamado que Dios nos hace es saber lo que hay de Cristo en el otro. El llamado es aprender a ver la pared blanca, grande, y pasar por alto las ofensas. Hay falta de unidad. Para mantener la relación fortalecida, necesitamos menos distracción, más compromiso, más enfoque. Estamos demasiado distraídos. Y finalmente, falta de comunicación. Una de las cosas que está matando más este llamado es que no nos estamos comunicando bien. Hay mucho desinterés. Yo diría falta de verdad y falsedad. Hay mucha negligencia, hay mucho desamor. Estamos en la época quizá de mayor desarrollo tecnológico. La tecnología es impresionante cómo nos conecta, pero somos la generación menos comunicada que ha existido. A veces queremos resolver los problemas por un WhatsApp. ¿Usted puede creer eso? Un problema serio de la relación, lo que tú digas. Y ya usted sabe cuando una coma de esa no cae donde iba y el acento. Y el otro interpreta como quiere. Así es que estamos resolviendo los problemas. No nos estamos sentando. ¿Cómo es que tú dices? Eso no va. Y el otro por allá que no sabe lo que está haciendo y los dedos funcionando. Y cada vez más estamos siendo afectados por una muy mala comunicación. Esto requiere intencionalidad y esto requiere esfuerzo. Filipenses 2 dice, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde. Ahí está la idea. Cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo. Es una obra de consideración. ¿Cómo yo hago eso? No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Yo te pregunto, ¿cómo estás tú en la práctica buscando el interés de tu cónyuge? Honestamente en tu corazón, ¿cómo estás haciendo eso? Ese es mi mayor problema en la relación. Yo pienso mucho en mí,
Y cuando me dan un poquito de tiempo, yo pienso otra vez en mí. Y si me dan otra oportunidad, yo pienso en mí. Ustedes no saben las veces que yo estoy esperando que llegue mi momentito con mi morena. Y yo estoy romántico. Entonces, cuando llega el momento, yo estoy romántico y la morena está asustada. Porque a ella le llegó una noticia de algo. Y yo lo que estoy pensando es que ese es mi momento. Pero ella está asustada, eso no funciona. Entonces yo digo, bueno, déjame ayudarla, yo soy consejero. Y cuando yo le resuelvo sus temores, ella le da sueño. Y yo me quedo en el aire. Esas son las consejerías más frustrantes que yo tengo. A veces yo no sé si aconsejarla o no. Y usted haga la aplicación que usted quiera. Pero ¿qué define nuestra posición en interés? La actitud que debemos imitar de Cristo no puede depender de sentimientos, sino de una obra de consideración. Debemos intencionalmente negarnos nuestros propios deseos. Eso es intencional. Es una actitud que nosotros desarrollamos para bendecir a otro. Y finalmente, para cerrar, no solamente considerando el proceso y los obstáculos, sino la bendición. ¿Qué sucede cuando Dios sí edifica? ¿Cómo marca la diferencia en un matrimonio cuando Dios está activamente trabajando? Déjeme dar dos aplicaciones. Hay unidad porque estamos amándonos juntamente, se renuevan los intereses. Tenemos intencionalidad de animarnos, estimularnos. Hay una real actitud para cuidarnos mutuamente. Estoy dispuesto a sacrificar lo que sea. Sobre todo estoy bendiciendo. Una de las cosas que tenemos que cultivar más intencionalmente es bendecirnos, bendecirnos. En un mundo caído, lo que más hay es maldiciones. Pero en nuestro matrimonio debemos bendecirnos, hablarnos bien, alentarnos, expresar ese interés. No solamente eso, sino hay una real adoración. No solamente estamos juntos amando, sino juntos adorando, conociendo de Dios, obedeciendo a Dios, santificándonos para Dios. Dios nos bendice cuando Él está cerca de nosotros. Cuando Dios edifica, nuestro gozo está más enfocado a lo que Él es, no tanto a lo que Él puede darnos, porque Dios es mejor que sus bendiciones. Dios es mejor que su bendición. Estamos enamorados de Dios, estamos llenos de Él. Individualmente recibimos tanto que podemos darnos el uno al otro. Eso es lo que necesitamos, más de Dios en nuestras vidas. En resumen, entonces, el llamado a cultivar un matrimonio santo es un llamado como un proceso de construcción, donde cada cónyuge se dispone a glorificar a Dios. Si deseamos cultivar y mantener un matrimonio saludable, debemos ser capaces de acercarnos a Dios intencionalmente. Intencionalmente. ¿Qué aprendemos entonces de todo esto? Y simplemente resumo algunas expresiones. Edificar un matrimonio santo es un llamado de Dios. Es un llamado glorioso y humillante. Y es un llamado que todos necesitamos abrazar. Es lo que define en esencia lo que Dios quiere hacer de nosotros. ¿Cómo vamos a responder al llamado a la santidad que Dios nos hace como matrimonio? ¿Dónde estamos nosotros en cuanto a esto? Cuando le damos a Dios el primer lugar en el centro de nuestra unión, convertimos una relación cotidiana en una relación de propósito eterno. Dios quiere llevarnos al próximo nivel. Eso no se hará con cosas temporales y superficiales. La manera de que haya un gozo creciente y permanente es invitando más a Dios en nuestras vidas. Y resumo con el texto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sé vosotros santo en toda vuestra manera de vivir.
porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Y para terminar, déjeme dar un gran consuelo en medio de un gran llamado. Cuando uno oye esas cosas, uno dice, yo puedo, pastor, usted no se imagina lo lejos que yo estoy de eso, lo que sea. Pero hay una razón por la cual Dios te trae esta noche para hablarte estas cosas. Este es el texto, uno de los textos más especiales de consolación que encontramos en la Biblia. Dice Dios, yo te haré saber y yo te enseñaré el camino en que debes de andar. Y yo te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Te voy a decir el camino, te lo voy a enseñar, te voy a aconsejar y además mis ojos estarán sobre ti. Voy a hacerlo contigo. Dios está en el propósito de bendecirnos al hablarnos esto. ¿Cuál es la advertencia? Dice el verso 9, no seas como el caballo, no seas como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlo, porque si no, no se acercan a ti. No seamos como el caballo endurecido. Si Dios nos habla estas cosas, volvamos a Él. Seamos humildes, rindámonos a Dios. Dios está en la tarea de edificar nuestros matrimonios con mayor santidad. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.